En arquitectura, cuando nosotros utilizamos el término tracing, sobre todo cuando estamos en los países angloparlantes o cercanos a los países angloparlantes, vamos a referirnos específicamente al papel translucente que se utiliza para colocar encima de los otros dibujos. Y esa experiencia del papel translucente era bien importante para nosotros reproducirlo en la aplicación, por varias razones. Uno, porque es la manera típica con la cual se da la crítica de diseño. Hay un dibujo y se colocan estos papeles translucentes encima para poder ver todavía el dibujo en la parte inferior y poder anotar encima del dibujo sin alterar el original. Pero aparte de eso, hay algo que tiene que ver con el aspecto cognitivo que añade el papel translucente en el proceso, que es la posibilidad de oscurecer o por lo menos ir dejando atrás versiones anteriores del trabajo. Cada vez que uno coloca un papel translucente de esto, la misma translucencia limita la posibilidad de mirar a través. Y la fuente original se va quedando atrás y las versiones previas son las que van resaltando finalmente. Entonces, la aplicación permite precisamente hacer eso, y en ese sentido yo pienso que es un aporte al proceso porque reproduce esa posibilidad que permite el medio, ¿verdad?, de olvidar un poco a medida que vamos colocando tracing cuál fue el origen y concentrarnos en algún aspecto particular del proyecto, que es lo que se está trabajando a través de la crítica en el dibujo. La mesa multitoque en un principio se había pensado que se podía comprar, pero que cuando se trató de conseguir a los distribuidores, ellos la habían descartado porque tenían una falla. Y ya no sé si eso lo que decidimos fue, se decidió pues nosotros tomarla y hacerla nosotros, incluyendo ya las fallas que estos distribuidores ya tenían y pues tratar de mejorarlas de alguna manera nosotros acá con nuestro research y nuestra búsqueda de formas. Pues cómo lo hacíamos, y pues se elaboró utilizando un proyector que se proyecta a un espejo para alargar el largo del tiro para así tener una superficie mayor, ya que teníamos corto de proyectores de tiro corto. No son inexistentes aquí ahora mismo en la facultad, no teníamos ninguno y pues necesitamos hacer la mesa pronto para poner en práctica la función del programa. Y pues así tenemos así es como se tira la proyección. Entonces la parte de multitoque se recibe al poner unos LEDs alrededor de lo que sería la superficie de proyección, la pantalla, que intercepta el toque de la mano con la superficie, lo que lo captura una cámara, y entonces la cámara con un programa aparte y una interfase, lo que se le dice un puente, un bridge, un tuyo, pues hace la conversión del toque de lo que sería un blob que se forma en la cámara, en la imagen, a que lo convierta a lo que sería el toque en la computadora. La mesa se utiliza cuando empiezas la aplicación. Vas a ver que tienes un menú en tu mano derecha y una área blanca. El menú va a tener diferentes botones como para abrir fotos, abrir layers, pintar, no pintar. Pues, lo primero que puedes hacer es sacar una foto, puedes pintar sobre ella, puedes sacar un layer, vas a pintar sobre ella. Si quieres pintar de nuevo la foto, tendrías que seleccionar la foto. Podrías mover la área blanca para tener más área para pintar y eso. Podrías tener más fotos y podrías agrandarlas y agrandar los layers si necesitas. Podrías salvarlos si quieres. O podrías reloadear lo que habías salvado. Un proyecto como este no se puede trabajar solamente desde una sola disciplina porque requiere conocimientos de diversas áreas precisamente para resolver problemas particulares, como en el caso específico problemas que van de lo físico, ¿verdad? Cómo tiene que ser la mesa y cómo se tiene que armar,
al tratar de entender cuál es el proceso que se va a llevar con esta mesa, que definitivamente requiere de una mirada más desde la psicología, ¿verdad? Y los elementos sociales de cómo se da la dinámica del trabajo, de la crítica de diseño. Y después una parte que tiene que ver efectivamente con cómo traducir todo esto técnicamente a través, en este caso a través de un código, para generar el software que va a complementar toda esta experiencia que se está trabajando. Entonces, no hay forma que esto se pueda resolver desde una sola disciplina porque el conocimiento que se necesita está disperso a través de varias disciplinas. Mi contribución al proyecto comienza haciendo una revisión de literatura, básicamente para buscar qué teorías sustentan el proyecto y en qué medida la psicología puede contribuir al desarrollo de la mesa y del programa. En primer lugar, pues hice visitas al centro de diseño, hice visitas a estudiantes de primero y segundo año. La diferencia está en que los estudiantes de primer año pues hacen cosas más manuales como tal y ya pues después de eso pues los estudiantes usan más la computadora. En los talleres pues lo principal es observar y seleccionar, ¿verdad?, qué herramientas iban a ser necesarias para poder llevarlas a la mesa. La experiencia de trabajar con personas de otra disciplina fue muy gratificante. Se obtuvieron buenas críticas en términos de trabajo en grupo. Las conversaciones pues, no solamente se trataban de parte arquitectónica, sino de parte psicológica, parte de lo que vendría siendo ciencias de cómputo. Le agrega valor a lo que vendría siendo la aplicación, ya que podemos tener una diversidad de conocimientos y podemos conformar mucho mejor lo que vendría siendo la aplicación. El proceso de desarrollo del programa TraceSpace de parte de los de ciencia de cómputo fue, primero que todo, reunirnos con el equipo de trabajo del doctor Humberto Caballín, que es el gestor de la idea, y primero que todo, pues entender cuál es el procedimiento que ellos llevaban a cabo manualmente en el proceso de revisión de planos arquitectónicos, pues para nosotros tratar de recrear lo más posible ese proceso en el programa. La primera exposición que tuvimos de la mesa Multitoque y de la aplicación TraceSpace fue en el segundo encuentro subgraduado de investigación y creación. En la misma actividad hubieron foros y actividades en las cuales pues, fueron bastante enriquecedoras, tanto para mí y mis compañeros. Al igual pudimos presentar lo que vendría siendo la aplicación en varios foros, en el cual pues, tuvimos varias críticas constructivas para el mejoramiento de la aplicación, para poder llevarlo a un nuevo mercado, personas interesadas. Realmente esto fue una buena oportunidad. Este es el segundo año que nosotros estábamos participando con esta iniciativa, pero es la primera vez que participamos con la mesa. Entonces era una oportunidad de llevar la mesa, mostrar el equipo, pero también de mostrar cuán avanzada estaba ya también la parte del software. Yo creo que, aunque todos estábamos contentos con lo que estábamos haciendo, yo creo que ninguno se esperó que las otras personas iban a estar tan interesadas en lo que estábamos haciendo como terminó pasando durante ese par de días. Y yo creo que fue muy bueno. Yo creo que los muchachos estaban bien contentos de la manera en la cual se estaba reconociendo el trabajo y realmente era emocionante pasar y oírlos contar la historia de verdad emocionados acerca de lo que habían conseguido como producto.